¿Qué tal, queridos amigos? Es un gusto encontrarnos de nuevo en estas transmisiones que TV UNAM realiza desde la sala de conciertos de Nezahualcóyotl, ahora para llevar hasta ustedes la segunda temporada de conciertos 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Soy Fernando San Martín y es para mí un enorme placer ser su anfitrión en este primer programa, en cuya primera parte escucharemos dos obras del compositor norteamericano Aaron Copland, El Salón México y su concierto para clarinete y orquesta de cuerdas con arpa y piano. Mientras que en la segunda parte, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la batuta de su director titular, el maestro Máximo Cuarta, interpretará del también compositor norteamericano Leonard Bernstein las danzas sinfónicas de West Side Story. En esta ocasión, la UFUNAM contará con la presencia del maestro Manuel Hernández Aguilar como solista invitado. Y para iniciar este comentario, quisiera evocar el México de hace un siglo, y más específicamente nuestra Ciudad de México. Pues hace casi 98 años, en la calle de Pensador Mexicano número 16, del antiguo barrio de Tlaquechihuan, allá en la colonia Guerrero, en el edificio que durante años albergó a la panadería Los Perros, abrió sus puertas a todos los amantes del baile el día 20 de abril de 1920, el Salón México, considerado durante años la mismísima Catedral del Danzón. Con sus tres salas de baile, en las que se daban cita desde intelectuales, artistas, políticos, turistas, hasta obreros, oficinistas, uno que otro malandrín y las muchachas del barrio que descalzas iban a bailar, y para cuyo cuidado de los pies en las paredes del lugar se pedía a los fumadores que no se arrojasen prendidas al piso las colillas de sus cigarros. El Salón México fue a lo largo de poco más de 40 años uno de los puntos neurálgicos de la dinámica social de nuestra ciudad. Sí, esa que alguna vez fuera ensalzada por Alexander von Humboldt como la región más transparente del aire. Y entre los muchos extranjeros que a lo largo de la historia llevaron a pasear su curiosidad a este pintoresco rincón de la ciudad de los palacios, se encuentra el músico neoyorquino Aaron Copland, quien a principios de la década de los 30 visitó por primera vez nuestro país y el asombro que le causó la capital del baile, como también era conocido el famoso Salón, fue tal que decidió componer una obra que reflejara la impresión que en él había quedado. El resultado fue el Salón México, obra que, de acuerdo al mismo compositor, no pretende ser tanto una pintura sonora del lugar, sino más bien un reflejo de las emociones que despertó en él, para lo cual echó mano de cuatro canciones vernáculas de nuestro país, que son el Palo Verde, la Jesucita, el Mosco y el Malacate, cuyos ritmos y melodías se van tejiendo para generar distintos ambientes, de manera similar a lo que experimentaría alguien al pasar de un espacio a otro del famoso salón de baile en el cual se inspira la obra, cuya composición se inició en 1932 y se terminó en 1936. El estreno lo llevó a cabo en 1937 la Orquesta Sinfónica de México, que es el nombre que en aquel entonces tenía la actual Orquesta Sinfónica Nacional. Quien dirigió fue Carlos Chávez, que no fuera solo amigo de Copland, sino que precisamente él fue quien lo introdujo en el ambiente del antiguo Salón México. Ahora bien, en relación con la segunda obra de nuestro programa, el concierto para clarinete y orquesta de cuerdas con arpa y piano, también de Aaron Copland, quisiera preguntarle si le gusta el swing o el blues, ya no digamos el jazz, y si conoce usted piezas como Sing Sing Sing, o San Luis Blues, o Sweet Georgia Brown. ¿Alguno de ustedes saben quién las escribió? Pues ni más ni menos que el gran clarinetista norteamericano Benny Goodman, conocido como el Rey del Swing. Y fue precisamente él quien le encargó a Aaron Copland la creación en 1947 de este concierto que vamos a escuchar en la interpretación del maestro Manuel Hernández Aguilar. Ya en 1938, Goodman le había hecho al compositor húngaro Béla Bartók el encargo de una obra para clarinete, que resultó en la creación de Contrastes, trío para clarinete, violín y piano. Y 9 años después, en 1947, fue a Paul Hindemith a quien le pidiera la composición de otra obra, lo cual desembocó en la creación del concierto para clarinete y orquesta en 4 movimientos. Considerando que Copland era uno de los compositores norteamericanos de mayor proyección internacional, Goodman le encargó un concierto, para sorpresa del propio Copland, quien años después comentaría que nunca hubiera pensado en componer un concierto para clarinete si el mismo Benny Goodman no se lo hubiera encargado, pues según él no podía soplar una sola nota en el instrumento. Aún así, Copland aceptó, debido principalmente a la admiración que sentía por Goodman
y trabajó en la creación del concierto entre 1947 y 1949. El resultado fue un concierto inusual en dos movimientos, el primero de los cuales, en palabras del propio compositor, es una canción lánguida, que por su carácter impresionista evoca tanto las gimnopedias de Erik Satie, así como el segundo movimiento del concierto para piano en sol de Maurice Ravel. ¿Lo recuerda? Thank you.
Acabamos de escuchar la interpretación que la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la batuta de su director titular, el maestro Máximo Cuarta, ha realizado del Salón México de Aaron Copland, de quien, como le comenté al inicio de esta transmisión, escucharemos también su concierto para clarinete y orquesta de cuerdas con arpa y piano.